Every predator strikes out of necessity, not greed. And they protect what is theirs. There is no chasm too wide, no wall too thick, that will stop me from bringing you home. Por fin ya tenemos los nuevos personajes, los nuevos operadores que estarán en esta nueva temporada Steel Wave, en esta segunda temporada, esta Season 2 del año 5. Que la verdad, a ver, sinceramente, he visto el vídeo y me ha dejado sin palabras, porque la verdad es que hay un montón de cosas en este vídeo que pueden sacar: la habilidad, los personajes, qué van a hacer, qué no van a hacer, cómo van a ser, si van a atacar, si van a defender. Se puede saber ahora prácticamente todo, incluso armamento, chavales. Sí, sí, como bien he dicho, estos operadores Ace y Melusi van a ser los representantes de esta segunda season, de esta operación Steel Wave, de esta temporada Steel Wave. Impresionante, sinceramente. Habréis visto ya vosotros el tema de el vídeo sin mi voz, para que os podáis fijar en todo. Ahora vamos a parar en el más mínimo detalle para que entendáis todo y para que podáis ver las cosas que muchos de vosotros no os hayáis fijado bien o lo que sea. Aquí vamos a resolver, sinceramente, mi opinión personal ante todo esto. Es una tremenda pasada, porque como digo, en el vídeo se enseña muchas cosas, frases de los personajes que pueden ser literalmente su habilidad. De hecho, el personaje Ace, que supongo que será el atacante, efectivamente creo que se dice aquí, efectivamente aquí se dice, Ace dice una frase, que ahora veremos a continuación. Y como digo, yo creo que ha sido de los vídeos que más hype ha dado, o más información ha dado en todo lo que llevamos, o yo por lo menos llevo dando información sobre Rainbow Six. Antes de todo, decidme qué pensáis, qué opináis, qué creéis que van a ser las habilidades y el armamento de estos personajes. Aunque ya os digo de que en este vídeo ya se ha enseñado una parte del armamento de un operador, que como digo, ahora veremos a continuación. Decidme qué pensáis, qué opináis, qué os parecen, y lógicamente vuestra hipótesis, qué pensáis que van a hacer, qué armamento van a llevar. Lo he dicho, una pedazo de locura de vídeo. A ver, antes de todo, es que empieza el vídeo y es que ya tengo que pararlo, chavales, tengo que pararlo, porque podemos ver a Ace y a Melusi, Melusi encima de un árbol, ¿vale? Y Ace bajando como un ascensor. Antes de todo esto, ¿os molaría realmente un mapa como de un edificio? Es decir, como torre, ¿vale? Pero mucho mejor hecho. Quiero decir, un mapa, ¿vale? Que como vemos aquí, un mapa que como vemos aquí, está destruido. ¿Sabes? Un edificio que está literalmente aquí, destruido por completo, chavales. Que tenga un ascensor como el mapa de torre. Sinceramente, esto es una pasada, en serio. Una maldita pasada. Mirar esto. Como yo cuando he visto el vídeo, literalmente que he pensado, Dios, ¿cómo entraría un mapa nuevo que tuviese un ascensor que fuese así como medio destruido, ¿no? La verdad que me ha encantado ese rollo, ¿sabes? Mapa destruido, mapa literalmente hecho pedazos. Me ha encantado, sinceramente. Pero antes de pasar con el tema de la frase del operador, que es lo más significante de este vídeo, vamos a pasar con Melusi, la defensora, en este caso, esta operación Steel Wave. Que como vemos, esta es. ¡Qué guapada, qué chulada! ¡Wow! Lo he dicho. Aquí vemos como unas ondas, ¿vale? Unas ondas que, por lo que he visto en Twitter, por lo que he visto en Reddit, parece ser que son ondas de sonido, ¿vale? Son ondas de sonido. Lo dicho, no se sabe absolutamente nada de qué puede llegar a hacer la habilidad de este personaje, pero la hipótesis de mucha gente dicen que son ondas de sonido. Ahora, ¿qué? Si fuesen ondas de sonido,
¿Qué pensáis que podrían hacer? Quiero decir, ¿sería otra trampa más en R6? Quiero decir, serían ya muchísimas trampas en R6. Recordamos que tenemos a Ella, a Lesion, a Frost. Tenemos un montón de personajes con muchísimas trampas, a Katkan en el juego. Yo creo que meter más trampas sobrecargaría lo que es el tema de la defensa. Y yo creo que dejaría una disputa, como la balanza, yo creo que pesaría más por parte de los defensores que por parte de los atacantes. A lo que me refiero con eso es que los atacantes sería muchísimo más complicado el tema de ganar una ronda o el tema de que esté en tablas, más que nada. Porque a lo que me refiero con esto es que si tú pones más trampas de las que hay a día de hoy en Remusich, puedes saturar muchísimo lo que es la defensa. Literalmente puedes coger de 5 personajes con 5 trampas y a los atacantes pues que se les caiga el único pelo que tiene Sledge. Quiero decir, los vuelva locos, literal. Voy a poner el aire porque si no aquí pasa calor y yo no quiero pasar calor. A lo que me refiero con esto, espero, ¿vale? Espero que no sea una trampa. Espero que no sea una trampa más en Remusich. Parece ser que son ondas de sonido, lo dicho, no se sabe nada, absolutamente nada. Así que no sé si es cierto o no. Pero bueno, sinceramente, ahora hay más, ¿eh? Ahora hay más, ahora hay muchísimo más. Pasamos a la siguiente escena, por así decirlo. Vemos al atacante, Ice, ¿vale? Bajando por un ascensor, ¿vale? Con un uniforme que ahora veremos, parecido a un bombero, literalmente, parecido a un bombero, parece a un este rescate, ¿no? Sinceramente no lo sé, pero bueno, a mí cuando yo he visto al personaje, literalmente, lo primero que me ha venido a la cabeza ha sido un bombero, literal, por el tema del casco y demás. Pero bueno, vamos a ver a la defensora, en este caso Melusi. Vamos aquí las ondas, vale. Y aquí vemos al atacante bajar por el ascensor, como he dicho, con el uniforme ese bombero que me lleva. Y sinceramente, a ver, el tema del atacante, quiero decir, esta rotura, este edificio roto puede significar algo, ¿vale? Puede significar algo, no lo sé realmente. Yo, lo primero que me ha venido a la cabeza, lo he dicho, ha sido un edificio que esté hecho polvo, que esté en las últimas, y podría ser hasta un nuevo mapa. Pero sinceramente, con una frase que vamos a ver a continuación de este personaje, podría ser perfectamente un Heartbreacher. Quiero decir, podría ser una mezcla entre Ivana y Thermite. Porque como podéis ver, el tema del mapa está como destruido y la forma del ascensor, la puerta del ascensor está destruida y me recuerda mucho a lo que es el tema del Thermite. La apertura de Thermite me recuerda muchísimo, ¿no? El tema del rectángulo ese. Pero bueno, no lo sé, ahora veremos porque la frase que suelta este personaje es súper interesante. Vamos a ver la defensora. Vale, a ver, aquí vemos al personaje, ¿vale? Aquí vemos a Melusi, ¿vale? Con una pistola que, si no veo mal, esa pistola lleva mira. ¿Y cuál de las pistolas que lleva mira está en el... Sí, solo hay una, y es la de Ella. Es decir, este personaje, Melusi, va a llevar la pistola de Ella con mirilla. Una pedazo de locura, quiero decir, una pistola que a día de hoy solo está en Ella y en Sofía, claro. Solamente está en dos operadores y Ubisoft ha querido incrementar, ha querido poner una más, en este caso a Melusi. Veremos a ver el tema de, lógicamente, esto lo tendréis próximo en el canal, el tema de la velocidad, el tema del blindaje. No se sabe absolutamente nada del tema de la velocidad, blindaje y demás, pero parece ser, por el tema de su físico y demás, que va a ser rápida. No lo sé, pero va a ser rápida, ¿sabes? Aquí, como podemos ver, como digo, la pistola con mirilla, así que de su secundaria, lo más seguro, si no es otra pistola, que como digo, tiene toda la pinta de ser la pistola de Ella, como digo, será, pues tendrá la pistola de Ella como secundaria, cosa que lo veo perfecto, y cosa y pistola que veo perfecto que sigan metiendo más en Rainbow Six, ¿no? Yo, sinceramente, con 3 está bien. Yo, ya si quieres que otro operador tenga una pistola con brilla, pondría una nueva en el juego, ¿no? Pero bueno, aquí la frase que suelta Melusi, sinceramente no le puedo sacar una explicación,
¿vale? Es como que va en sigilo, es como caveira realmente, pero no me lo relaciona con las ondas de sonido. Quiero decir, la frase que suelta no la puedo relacionar con las ondas, ¿vale? Que hemos visto, que ondas de sonido, ¿vale? Que hemos visto a principio de vídeo. Lo dicho, no se sabe si va a ser ondas de sonido o no se sabe qué va a ser eso realmente. Pero lo primero que ha dicho la gente es que eso son ondas de sonido. Sinceramente, no sé cómo va a ser. Vosotros imaginaos de que es una trampa, o podría ser una trampa, claro. Imaginaos que entráis a la habitación, ¿vale? Y os empieza a pitar el oído, colga, pero a pitar el oído modo hardcore, ¿sabes? Esa trampa sería una tocadura de cojones que no es ni medio normal, quiero decir, estaría súper rota, ¿vale? Lo he hecho una trampa de sonido, chavales, que tenga un área, ¿vale? Como puede ser, yo que sé, el Jagger o cualquier cosa, o Mute, por ejemplo, y que cuando entres en ese área, te empiece a pitar como una enferma, literalmente. Eso podría estar muy cheto y eso podría ayudar muchísimo a lo que es el tema de los Rammer, ¿vale? A Kabeira, a Billy, la Lesion, por ejemplo. Sería muy bueno, pero sinceramente, como he dicho, más trampas a Rainbow Six, pues no lo veo, para nada. No veo más trampa, porque sinceramente el tema de la balanza ahora pesaría más por parte de los defensores si meten más trampas que por los atacantes, ¿no? Quiero decir, no estaría balanceado, por así decirlo, ¿no? Pero como digo, la frase que suelta Melusi, no le puedo sacar una explicación. De todas formas, en los comentarios decidme qué pensáis, qué opináis. Y bueno, eso, aquí viene lo bueno, ¿vale? Atentos a la frase que suelta Ace, ¿vale? Que por cierto, me flipa el nombre. Quiero decir, Ace, hermano, la puta hostia, me encanta. No hay abismo lo bastante grande. Ni muro lo bastante grueso. ¡Hostia! ¡Que pueda impedirme llevarte a casa! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Hostia! ¡Hostia! Esto me deja cosas que pensar. Esto me deja cosas que pensar. O es un Heartbreacher, ¿vale? O es un support, quiero decir. O es una finca 2.0, que también podría ser, ¿vale? Pero por la forma del edificio, que no sé hablar, la forma de la rotura del ascensor y tal, sinceramente, yo pienso que va a ser un Heartbreacher. Yo pienso que va a ser una mezcla entre Ivana y Thermite. Pero también podría ser un support, quiero decir, que pueden pedirme llevarte a casa. ¡Hostia! ¡Ace, eh! ¡Hostia, Ace, eh! ¡Va flying, eh! El personaje, el uniforme me encanta, quiero decir, me encanta. Es algo nuevo, algo que no estamos acostumbrados a ver. Es impresionante. ¡Pues ya está! ¡Hostia, cómo lo deja a puntito de caramelo ahí! ¡Buah! Impresionante, chavales, impresionante. Solamente deciros que sin palabras, me encantan en tus vídeos porque te lo dejan ahí, Dios, a escozor, hermano. Aquí te esperes, ahí con todo el hype. Pero bueno, de todas formas, dejadme en los comentarios qué pensáis, qué opináis. Un like y una suscripción y con la campanita activada para que os llegue la notificación de todos estos vídeos y que os enteréis de todos los vídeos de información que vaya hablando y subiendo sobre esta nueva temporada Steel Wave, que quedarán muchísimas cosas por presentar todavía. Así que nada, un placer como siempre, pero que os haya gustado, como siempre, un placer y nos vemos en el siguiente directo. Adiós.